Hola amigos, hoy vamos a ver un gadget, uno nuevo, y es un gadget que lo que nos va a mostrar es el rendimiento, bueno, no el rendimiento, sino la actividad de los discos duros. Y bueno, es muy fácil de instalar, lo descargamos de la página web de todowindows7.com. El enlace estará en el vídeo y en el artículo. Y bueno, lo instalamos y lo podéis ver aquí. Ya digo, nos muestra la actividad de los discos duros. Y como veis, yo tengo el disco duro particionado en tres particiones, la C, la D y la F. Y nos muestra también el volumen físico, el único que hay, un disco duro físico normal. Aquí podemos ver la actividad. Y bueno, nos puede servir este gadget a la hora de ver que el disco duro tiene demasiada actividad y no sabemos por qué. Y el disco duro está la luz encendida constantemente del disco duro y estamos viendo que está trabajando y que hace sonido. Y pues no, si nos extraña o va muy lento el ordenador, pues puede ser un indicativo de que tiene algún virus, spyware o alguna porquería de esta que nos haga ralentizar el ordenador y se vea pues una actividad del disco duro mayor de la normal. Entonces, una vez instalado, como lo tengo ya aquí instalado, ya veis que veis los gráficos. El único que tiene actividad en este momento es este, el de la instalación de Windows 7. Y las opciones que trae, pues pinchamos en opciones y las opciones que trae, pues son que nos lo muestre por el disco físico. Le vamos a aceptar y veréis que se queda en 1. Nos muestra las tres unidades lógicas, pero nos muestra solo el único disco físico que hay, que está particionado en 3, como ya he dicho, o como yo lo tenía antes, ponerlo como unidades lógicas, discos lógicos, que va a hacer que nos muestre las particiones que tenemos y aparte el único disco físico que tenemos. Eso es fácil. Por lo demás, pues podemos excluir algún disco duro que no queramos que no lo monitorice. Simplemente aquí, como nos muestra aquí, poner las letras de la unidad que sea y la excluirá y no nos las mostrará. La anchura o el tamaño del gadget, pues del 100%, pues ahí lo podemos cambiar y ponerle el tamaño que queramos aquí para ver si hay alguna nueva versión y poco más. Es un gadget que es muy muy fácil de utilizar y sobre todo ya digo, para tenerlo ahí y ver la actividad de los discos duros es interesante a la hora de que veamos el disco duro muy muy cargado de trabajo o no sé, que necesitemos tener monitorizado constantemente la actividad del disco duro. Pues nada, este es el gadget de hoy, el vídeo de hoy y bueno, hasta la próxima, amigos.